Hablando de transformación social, nuestra segunda historia es la de Juan Carlos Arango, un líder social quien desde el deporte logró impactar positivamente la vida de jóvenes y niños que estaban condenados a vivir en sus barrios una historia de guerra. Yo estaba destinado era para ir al fracaso, para estar en las drogas, para estar en una esquina. Grupos armados literalmente nos ponían las armas a la mano, a la disposición. Pero es tener la otra opción, es decirle no a esto y vámonos por otro lado. Bueno, no sé si eso psicológicamente tenga que ver con mi persona, con la historia de vida que yo pasé, el sufrir de pronto algunas situaciones difíciles, el conocer a mi papá después de 30 años, ¿cierto? Entonces una infancia de pronto difícil. Y no me gusta ver sufrir a los niños, entonces soy un doliente de eso. Y me duele mucho cuando algunos de esos chicos lastimosamente se van a los grupos armados o me escriben desde la cárcel. Existen lugares en la ciudad donde parece que las paredes hablaran, que las empinadas calles guardaran el eco de gritos de violencia y que las ventanas aún vibraran con el estruendo de los estallidos. Sin embargo, al observar nos damos cuenta que no es el territorio el que guarda estas memorias, son sus habitantes. Esa evolución de la Comuna 13 de Medellín la vivió de cerca Juan Carlos Arango Lopera y su familia. Mi abuela viene de Salgar, Antioquia, a la ciudad de Medellín, tiene tres hijas y le dicen que en la Comuna 13, en un lugar, hay unos ranchos que están cogiendo, pues como unos invasiones que llaman. Ella pues con tres hijas, madre soltera y no tenía casa, viene y se establece acá en un ranchito, con tablas, plásticos, acá en la parte de arriba. Lo coge un poco arriba, porque le decían que si lo cogía para la parte de abajo, la policía posiblemente podía venir a sacarla. Esa pugna constante entre habitantes de este sector y la fuerza pública inició con los fundadores del barrio, pero fue en el año 2002 cuando el conflicto se agudizó. La presencia de grupos insurgentes y el creciente conflicto urbano hicieron que muchos de sus habitantes migraran a otros lugares para proteger sus vidas y las de sus familias. Por allá en el 97 me fui como un año a vivir a San Antonio de Prado. Muy niño estuve viviendo por allá en Aranjuez, pero siempre he regresado a la comuna. Creo que la comuna vos la llevas tatuada en la sangre. Acá es donde estamos, acá nos quedaremos y acá trabajaremos. Entonces algunos pudieron ir a la cárcel, algunos pudieron tener dificultades, fueron víctimas de situaciones, murieron su papá en balaceras, etc. Pero estamos ahí. De pronto amigos más externos al barrio, sí, muchos están muertos, muchos fueron a la cárcel, muchos por haber pertenecido a grupos armados tuvieron que desplazarse de la comunidad. Pero hemos sido una comunidad resiliente y ahí estamos, todavía estamos ahí los amigos. Aunque las oportunidades no son las mismas para todos, por fortuna hay quienes en medio de la desesperanza apuestan por un futuro distinto, se aferran de sus convicciones internas para transformar su realidad y la de su entorno. Yo me gradué en el 2002, específicamente en el año donde se da la Operación Orión acá. Me gradué con muchas dificultades en el barrio El Salado. Estudiando a veces desde casa porque no podíamos, aunque en ese tiempo no había internet, no era tan virtual. Me gradúo en el 2002, en el 2003 hago un preuniversitario, paso a la Universidad de Antioquia a estudiar educación física, me gusta mucho el deporte. Y después de tanto dolor, tanta guerra que hubo acá, a través del deporte muchos niños y muchos jóvenes nos pudimos involucrar y soltar un poquito esas cargas de que traíamos de la guerra, del dolor, de padres muertos, personas desaparecidas. No queríamos más la guerra, entonces el deporte fue ese medio que nos sirvió para, como para salir adelante. Entonces, 2003-2004, cuando paso a la Universidad de Antioquia a estudiar educación física, también paralelamente empiezo a estudiar y vengo a trabajar en el barrio. Entonces empiezo a hacer torneos, recreación, paseos, salidas, grupos de música con los niños y los jóvenes. Gracias al trabajo de Juan Carlos, muchos de los chicos y chicas de esa época hoy pueden contar una historia diferente. Con su trabajo, logró arrebatarle a la guerra posibles militantes para convertirlos en replicadores de ese mensaje de resistencia, con banderas de arte, deporte y cultura. Está Sebastián Castro, ahorita es un empresario. En los momentos de que hacíamos las recreaciones, el deporte, él se involucró ahí. En el momento que yo, de pronto, en un momento de la Universidad de Antioquia, por prácticas y cosas, me retiré de hacer los torneos, él quedó haciendo los torneos. Estudia administración de empresas y hoy por hoy es el empresario más importante acá de la crema más famosa de la ciudad de Medellín. Él es el nieto de Doña Consuelo y es la crema que va para Estados Unidos, México, Costa Rica. En toda la ciudad tiene más de 8 puestos donde vende esa crema. Entonces es un embajador de la comuna, también nos ha ayudado en el tema de liderazgo y demás.
de Sebastián Castro, George Art, es el de la galería de arte más importante acá durante el recorrido del Graffiti Tour. Yo lo tuve en los procesos comunitarios y sociales y él desde chiquito llegaba a la clase y quería ir a pintar a Goku. Quería pintar colores y siempre eran los pelos parados de Goku, etcétera, etcétera. Y él le gustaba pintar. Entonces también era no coartarle eso, le gustaba el fútbol y eso. Y cualquier momento cuando se hace el Graffiti Tour y demás, él empieza a pintar y ahorita los turistas y extranjeros le compran sus obras de arte. Entonces creo que hay una obra de arte de George en cada país del mundo. Juan Carlos es el fundador de uno de los famosos miradores de la ciudad, ese que desde las famosas escaleras eléctricas de la 13 permite divisar la Tacita de Plata y tomarse una foto al lado de un helicóptero, monumento a las víctimas de la Operación Orión. Este lugar se ha convertido no solo en un paso obligado para los turistas, su sola presencia es un dinamizador de la economía de sus vecinos y de su propio proyecto familiar. Juan fue mi amor platónico, él era mi profesor en este tema social, pues trabajaba con el deporte, con los niños y con las niñas y yo en ese tiempo pues, era una niña. Y yo lo veía a él y yo lo veía como mi amor platónico, wow, el profe, pues el que trabaja por nosotros, el que nos ayuda. Y ahí fue donde empezamos como a surgir una amistad y más que una amistad, ahora somos casados, ya llevamos 4 años de casados y una hermosa niña de 2 años. A medida que nos fuimos uniendo, Juan y yo, pues también vimos la necesidad de la comunidad. Trabajamos por los niños, lo que te cuento, no solamente de aquí, de la Comuna 13, sino también de otras partes del país. Y trabajamos por eso. Yo ahora soy psicóloga y mi esposo pues es educador físico, entonces como que hay un complemento ahí. Nos apoyamos también en nuestra profesión. Hoy en día tenemos este hermoso proyecto. Lo amamos con el corazón y más que hacerlo por lo laboral o por el dinero que pueden traer los extranjeros, incluso mismo los turistas de aquí de Medellín, lo hacemos porque hace poquito hablábamos y vemos cómo este proyecto ha influenciado tanto en la comuna. Juan Carlos no solo vivió en carne propia la historia de la Comuna 13, ha sido parte activa de la transformación de algunos barrios que la conforman. Ahora su proyecto más ambicioso es escribir un libro con los testimonios y miradas de los verdaderos protagonistas, sus habitantes. O sea, digamos que Orión y los libros que ha escrito están escritos hasta ahí, hasta Orión, hasta 2002, pero hay otras historias todavía. Sin embargo, algunos de los libros que ha escrito omiten muchas de las situaciones que pasaron acá y que la gente todavía tiene en la carne, ¿cierto? Lo digo de una manera, entre comillas, o reflexiva. Orión para muchas personas aún no ha terminado y ya pasaron 18 años y dicen que Orión duró 4 días. Pero si tu familiar salió a trabajar, a comprar las arepas y no ha regresado a la casa porque dentro de la Operación Orión fue retomado, o sea, por paramilitares, por el ejército y está desaparecido hasta el momento y no ha regresado, Orión no ha terminado. Si fuiste encarcelado 11 años y no apareces en los libros, no apareces en la historia, no fuiste reparado y después de 11 años te suelta el Estado y te saca de la cárcel y te dice perdón, nos equivocamos, 11 años y medio de una persona que va a la cárcel, ¿cierto? Si estabas trabajando de noche y te encuentra el ejército durmiendo durante Operación Orión y te dice no, tú eres un guerrillero, estás trasnochado porque estabas vigilando en la noche dando bala, ven y que vas para la cárcel. Entonces esas historias no están contadas. Este helicóptero es en representación de las víctimas, pero no solamente esas víctimas perforadas por una bala o desaparecidas. También hay algunas víctimas que no saben que fueron víctimas. Un ejemplo de ellas, hay personas hoy en el barrio recorriendo el barrio tomando droga psiquiátrica y no saben que se enloquecieron a través de Orión, a través de la guerra, a través de escuchar armas, a través de que la guerrilla o los paramilitares o el ejército desaparecieron o mataron a un familiar. Aunque la Comuna 13 hoy es un territorio diferente, sigue luchando por su transformación. Las problemáticas sociales y las drogas siguen siendo el caldo de cultivo de los grupos al margen de la ley, que no cesan en buscar nuevos adeptos. Es allí donde el trabajo de Juan Carlos y otros líderes sociales sigue siendo vital. Yo creería que lo que falta por hacer es generar una ola. Una ola donde no solamente hayan líderes comunitarios y sociales que lo hagamos, sino que cada padre, cada niño, cada joven, cada adulto, cada profesor, cada policía, cada persona nos comprometamos a querer un mejor país.
Entonces, que no se trate de proyectos y este hace y aquel hace, sino que quede, qué rico cuando tú haces la pregunta, ¿qué falta por hacer? Es que todos nos comprometamos, que todo nuestro corazón desee un mejor Colombia, un mejor país. Entonces, claro, empezamos acá unos proyectos, pero no solamente queremos que sea en este barrio, porque la Comuna 3 es más de 20 barrios, ¿cierto? Entonces, estamos yendo a Las Combreras, estamos yendo a otros barrios donde queremos, inicialmente a corto plazo, que la Comuna 3 se convierta en un distrito deportivo. En un distrito donde en cada barrio, en cada cancha, haya un niño jugando con un balón de fútbol, de básquetbol o algún otro deporte. Muchos jóvenes de la ciudad, el referente es Pablo Escobar, ¿cierto? Y no queremos que el referente sea Pablo Escobar. Acá la gente nos viene a preguntar, ¿y Pablo Escobar? ¿Y Pablo Escobar? No, no queremos ni venderte una camisa de Pablo Escobar ni un vaso. Si bien la historia es importante y hace parte de la historia de este país, hay que contarla y nos llevará a muchas otras cosas. Pero queremos es que los referentes sean otros. Entonces, decirle a los jóvenes que hay otros referentes que podemos seguir, como nuestros deportistas, nuestros cantantes. Colombia, más que droga, más que Pablo Escobar, es Juan Fernando Quintero, es Juanes, es Shakira, es Bombi y también otras personas de nuestra comunidad que no tienen que ser tan reconocidos. A Juan le tengo que agradecer de que debido a todo lo que nos enseñó cuando éramos niños, ya ahora yo como líder juvenil ya estoy replicando todo eso acá en nuestra comunidad, que es apoyar a los niños y a los jóvenes para que sean lo que nosotros fuimos y tuvimos el espacio para recrearnos, porque ahora en día ya todos están pues como más en la tecnología y están dejando los juegos cotidianos a un lado. Es muy gratificante que nos vayamos en una cadena haciendo país, haciendo sociedad y de una manera siendo resilientes, olvidándonos un poquito de la guerra, que no queremos más armas, no queremos más. Es gratificante verlos a ellos.